a Más Vale Tarde. Bueno, ¿cómo le va, Cayo Lamberti? Bien, muy bien, excelente. Ahí estamos, lunes. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que llegue el lunes porque empezamos la semana. ¿Cómo está la Funky Animal Orquesta? ¿Está todo bien para el viernes? Está todo bien porque el viernes actuamos sí. con la Funky. Resulta que está el festival Pensar con Humor. Sí. ¿Se enteraron? Sí. ¿Se enteraron? Hay difusión, ¿no? Porque sí, sí. El órgano de difusión de la Sota viene bastante mal. Viste que la Voz del Interior está vendiendo bastante pocos ejemplares. Están preocupados los muchachos. Esto por ahí no se enteran. Así que yo les digo, miren, hay un festival impresionante. Se llama Pensar con Humor. Sí. Se supone que el humor también sirve para pensar. Bien, muy bien. Y aquellos que hacen humor político, no, que se les perdieron en la grilla a algunos artistas. No, ¿de verdad? Bueno, un detalle del amigo Sanchica. No se le puede pedir peras al olmo porque seguramente te las da. Así que vamos a... No, que, ¿quién lo reemplazó en la Agencia Córdoba Cultura? ¿Quién lo reemplazó a...? No, ni idea. A Canedo. No. También se le pasó en la agenda, se le olvidaron. Bueno, nosotros nos hicimos nuestro propio festival. ¿Viste el gordito que no lo dejan jugar y se lleva la pelota? Está muy bien. Nosotros nos hicimos nuestro propio festival el 5. Vamos a estar ahí presentando el libro de Máximo Ortiva Facho y va a estar Telmi Nancy, Emanuel Rodríguez, Gabriel Barazzini, va a estar Alcel Molesto, va a estar de todo. La Funky Animal Orquesta va a estar el 5, vamos a hacer nuestro propio festival. Ustedes vayan al Pensar con Humor, que está buenísimo, realmente viene Marcelo Mazzarello, va a estar Juan de Battisti, van a estar una cantidad de artistas de Córdoba, y los artistas que critican al poder de Córdoba no van a estar. No. O sea, si vos criticás de la Sota, criticás la Bola Interior, no estás en ese. Pero tengo una noticia para todos ustedes. A ver. El año que viene sí vamos a estar. Muy bien. Les adelanto que en la programación de Pensar con Humor del año que viene abre Manuel Rodríguez el festival. ¿Por qué dice usted? Abre Manuel Rodríguez. Porque no va a estar Sanchica. ¿Viste los tipos que te dicen, che, ¿qué van a hacer en el 2016? No, ustedes tienen que pensar ahora qué van a hacer en el 2016. Bueno, señores, vestidos por Kevin Kane. Muy bien, estamos. Muy bien. Ahí está. ¡Qué elegante! Y mi amigo Cayo Lamberti se viste en Ixo. Así es, en tiendas Ixo en Ituzaingó 575 en Barrio Nueva Córdoba. Ahí está. Bueno, ¿viste lo que pasó con De Narváez? Yo quiero tu opinión. Tu opinión, Cayo, sobre el tema de Narváez. Sí. Que entró y, bueno, para los que no saben... De Narváez, el pacificador. El pacificador. Entró y le propinó un par de... el boxitracio. Y desde que se le entrega el Nobel de la Paz a Obama, por ejemplo... Está de moda. Es probable que pasen este tipo de cosas. Digo, que el pacificador y vaya a cagar trompadas a otro. Uh-huh. Digo, ¿no? Es así. De Narváez, él mismo levantaba la bandera de la paz social, del diálogo. Bueno, se quedó sin paz social, sin diálogo. Pero si escriben algo así de tu mujer, por ejemplo, ¿cómo reaccionás vos? Nah, lo dejo pasar, ya está. Ya está. Sí, de una. A ver, ¿la banda tiene alguna opinión? ¿Están en contra, a favor? ¿Se enteraron de lo que se enteró usted de lo que pasó o no? Se enteré que él salió a disculparse, que termina disculpándose por algo que había pasado. Sí. Pero no pesqué honestamente qué había dicho puntualmente. ¿Por qué él se retracta? ¿Por qué se retracta? Se retracta porque lo recagó a puñete al tipo. Sí. Entonces dijo, y lo agarró a patada en el suelo. Entonces se fue bien a la joraca, digamos. Y le pegó desmayado y todo. Además, esas cosas que pasan en la política argentina es una cosa de loco. En otros países también pasa, pero es así. Señores y señores, vamos al encuentro de dos que se quedaron. Tendrían que estar con lo del Teatro Real. Bueno, se quedaron pegados los 90. Ah, señores y señores, Peter y Arturo. ¡A ver, a ver, a ver! Más vale tarde. ¡Ay, qué época, qué época! Me gusta, me gusta, me gusta, Arturo, juntarme con vos, porque vos sabés que yo he sido... Te veo como renovado, ¿eh? Desde que te dejó Maggie nunca te había visto así. Te veo con otro look. La renovación. ¿Cómo se dice esa ropa? Porque yo me quedó esta del año 97. Y estas son sintéticas. Esta está un poquito rota, pero esta me quedó. Yo traje en la época que este país era un país serio, un país que se importaban cosas. ¿Vos podés creer que ahora la gente está en la exportación? ¿Pero qué es eso? Exportan, hacen acá. ¿Llegan a plata? ¿Está exportando? Pero no sé, quedamos afuera de todo. Vos y yo quedamos afuera de todo. ¿Te das cuenta? Los reyes de la noche, de los negocios, de la época en la que este país era serio. Y la verdad es que fin de ciclo, fin de ciclo, fin de ciclo, no se termina más esto. Sí, creo que no, un ciclo que no se termina. Un ciclo que no se termina no es un ciclo. Exacto. Es una línea recta hacia la catástrofe. Que baja y se pierde. Por favor. En el fango del país. ¿Cómo estás? Yo estoy...
estoy con esperanza, ¿viste? ¿Esperanza de qué? Yo estoy con esperanza, porque veo que hay... Mirá, este amarillo, el amarillo últimamente me da esperanza. Antes en el teatro, viste que yo manejaba muchos grupos de teatro. Sí, vos estuviste con los humoristas. Sí, claro. Vos produjiste Mirachi, ahora que me acuerdo. sí, pero no, todo lo que era del interior. Sí, del interior. No pude agarrar, nunca pude morder... Los grande, mordía ahí taloneando, pero ahora che, no te acomodaste con Miguel del Cer, que anda muy bien en Santa Fe. No, no me puede ver, porque yo le debo, que quedé viviendo mucha plata. Ah, yo no le pagaba las funciones, yo hacía unos buenos negocios, porque el humorista tiene vocación de hacer reír. Sí. Ahora él lo puede ganar plata. No, es lo que pasa con los humoristas en este país, están empezando a ganar guita y ahora se hacen... Viste que Nito Artaza arrancó con la política, del Cer arrancó con la política, y Cacho Buenaventura arrancó con también, la política. Sí. Y mi ídolo no arranca, no arranca. Y es muy parecido al expresidente, ¿viste? Tristán. Ah, vos manejabas a Tristán. Yo manejé a Tristán a Rotundo, a Juan José Camero y a Noemí Alam. El mundo las prefiere gordas. Sí, qué linda obra, qué linda. Después era la obra de los 90, donde se podía tocar culo, donde se podía... Cuando la teta era una teta. Era una teta, claro, no como ahora, que aparecen todas, mira, Lisa, y a todo el mundo le gusta, ¿viste? Que está todo de moda esto de la otra día me hice uno, la cosificación. Cosificación de la mujer, no se pase un chiste, no se pase un chiste. Después se me gusta Mauricio cuando dice, qué lindo culo, que tiene. Porque representa el Cer nacional. El Cer de los 90, el Cer que vos le voy a decir, che, qué lindo culo que tenés. Está bien. Yo me acuerdo con Maggie, nosotros salíamos en aquella época, Pizza Banana, andábamos en el Ski Ranch y todo ese lugar. Y entonces íbamos con las amigas de Maggie, a las amigas de mi mujer. Y yo le decía, che, perdón, feliz cumpleaños. Y me decían, mira, no es mi cumpleaños. Yo decía, por los globos. Y yo venía con las un chiste hacía la pasada y quedaba bien. Ahora no, que me cosificaba, que esto, que aquello, no, porque te viste la mujer intocable ahora. Esto lo ha hecho el kirchnerismo, esta mierda. Una cosa de loco. Ojalá volvamos. Pero ve que sigo con los humoristas, Yo lo estoy siguiendo a mi gacho, a ver con quién se engancha. Ah, mi gacho. Yo te propongo por ahí que lo sigamos de cerca, porque alguna fórmula va a mi gacho diputado. Ahí está. Ojo, a mi gacho me gusta. A ver qué otro hay. No, pero hay que pensar. Vos ya encontraste uno. A mi gacho me gusta. Hay que pensar el mago sin diente. Guarda, Yo le veo, el mago sin diente. Guarda. Te suma voto. Aparte, suma el mago voto. Te hace desaparecer las cosas, nadie lo ve. Nadie lo ve. Y dice, ¿quién se choreó la provincia? ¿Eh? El mago. No, ya va a aparecer de nuevo. ¡Qué hermoso! Por eso, hermano, hay que gritarlo a los cuatro vientos. ¡Que vuelvan los 90! Más vale tarde. Ahí está. Pinter y Arturo, señores y señores. Quieren hacer negocio con los humoristas, ¿viste? Sí. Está de moda hacer negocio con el humor, ¿viste? Y eso que dicen... Ahora, ¿cómo se llevará esto que decían que había muerto el humor? Sí. El humor cordobés ha muerto. Ahora que está el Festival del Humor, ¿qué van a decir? Que no... Estuvo para atrás. No estaba muerto, andaba de parranda. Claro, sí. Más o menos. Bueno, señores y señores, el 5, este viernes, presentamos este libro. Acá, aquí, ahí. Perfecto. Máximo Ortiva Facho, Materialismo y Represión. Presentamos el libro El 5 en este viernes que viene. Ya podés hacer tus reservas y dentro de un ratito te digo dónde hacer la reserva. Vamos a escuchar a Máximo Ortiva Facho, que está en un spot de campaña presidencial. Con eso nos vamos al corte y volvemos. Va a tocar la Funky Animal Orquesta. Vamos a tener un montón de cosas. No te duermas, un programa para gente despierta. Máximo Ortiva Facho. ¡A ver! Más vale tarde. Argentinos. Cordobeses, nuevamente en campaña con el partido al medio. Este partido revolucionario que viene a cambiarlo todo, que viene a poner al negro en su lugar. A veces me dicen, Máximo Ortiva, la solución para la capital cordobesa. Por favor, enrejar toda la ciudad es una de las plataformas de campaña del partido al medio. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no basta con enrejar una plaza, hay que enrejar toda la ciudad, el perímetro de la circunvalación. Con alambre de púa arriba, 2,5 metros de alambre olímpico y luego una buena reja de 15 para que el negro no la pueda abrir y le ponemos mangrullo cada 100 metros. Eso daría mucho trabajo a la policía.
porque estarían todos los policías apostados. Viene el negro con la moto, ¡pum! Lo baja directamente, no lo deja entrar al predio de la ciudad. Otra cosa muy importante es que vamos a prohibir la venta de bujías. Cuando al negro lo detenemos en la motito, ¡shac! Le sacamos la bujía. Listo. No jode más el negro, no le arranca nunca más la moto, anda con la moto. ¿Quién va a andar con la moto así afanando? ¿Me entiendes? Entonces la bujía la vende únicamente el Estado. Cuando el negro viene a comprar la bujía, se le retiene el documento. Se le da, anda indocumentado, ¡pac! Lo volvemos a agarrar, le sacamos la bujía. Por eso, grandes, grandes plataformas. Voy a presentar mi libro, este libro, la plataforma Materialismo y Represión, Máximo Ortega Facho, Única Conducción. Son sociología política, ¿eh?, para acabar con la pobreza en la Argentina. Acá están todos los temas que ustedes tienen que tener en el bolsillo de la dama o en la cartera del caballero para llevarlo siempre y decir, Máximo Ortiva, a ver qué opina de esto, y por eso el voto fundamentado. Nosotros hemos hablado mucho tiempo del voto calificado. Ha llegado el voto calificado. Para votar, nosotros proponemos que la gente tenga 100.000 pesos de ingresos mensuales. De esa manera, nos garantizamos que el que vota es una persona que puede comprar libros, es una persona que puede ir al cine, una persona ubicada y correcta. Basta ya del negro que gana 2 mangos y anda votando con el mismo derecho que la gente como usted o como yo, la gente bien. Por eso, el Partido al Medio los invita a este acto proselitista del 5 de julio a las 21 horas en el vecindario, donde vamos a estar presentando Materialismo y Represión con un montón de artistas invitados, que siempre es bueno traer a artistas que suman, viste, el artista, y la gente va, aplaude y grito, y vamos a estar enseñando a los otros candidatos muchas cosas para esta campaña. Por ejemplo, cómo levantar un niño en campaña. A veces veo a algunos políticos que en plena campaña levantan un niño y andan con el niño así, el niño, ¡ah!, te vomita. No, el niño, ¡ah!, hay que... Una mano acá, en el culo, y la otra acá, en el pechito. Cuando va a vomitar, ¡shuc!, lo das vuelta, ¡shuc!, lo vuelve a agarrar, ¡shuc!, lo das vuelta, lo vuelve a agarrar. Y así en la foto uno sale con el traje impecable. Este y otros consejos, el 5 de junio, este próximo viernes, a las 21 horas, en el vecindario, los espero a todos. Cordobeses, cambiar es posible. Máximo Ortiva Facho presenta Materialismo y Represión. Única conducción en todos los kioscos. I am a passenger, and I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Telemanías 2015 te regala el viaje inolvidable. Un viaje de aventura en Uspallata, provincia de Mendoza, en la alta montaña. El deporte más esperado por los estudiantes. Rafting en alta montaña. Adrenalina en la cordillera con la famosa tirolesa. Destreza en la escalada rapel. Naturaleza y amistad con el trekking nocturno bajo las estrellas. Telemanías 2015 y Desnivel Aventura te regalan el viaje inolvidable. Max de Lupi conduce ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes de 13:30 a 16 por Universidad AM580 y en dúplex para Buenos Aires en Radio Madre. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué pretende usted de mí? El programa que se quedó con tu siesta. Más vale tarde. Bueno, mira, esto es Más Vale Tarde, es un programa así, dos varones vestidos de mujer, hacemos humor político, humor inverso, para que más o menos lo vayas entendiendo y no te confundas. Claro, lo que queremos decir es una cosa y en realidad vos tenés que interpretar otra, ¿viste? Porque hay gente que nos para y nos dice qué bueno, están en contra de todo, no, en realidad estamos a favor de todo. Por eso, ¿viste? Vamos en un peor horario con un día menos. ¡Qué pelotudo! En vez de andar mejor, vamos cada vez peor.
0:30, lunes a jueves, por Canal 10. ¿Prendés? Si no lo querés ver, no lo veas. No, hace cualquier otra cosa. Che, ¿ustedes creen que somos gay? Qué bonito. Más vale tarde. Más vale tarde. Señoras y señores, la Funky Animal Orquesta aquí la van a poder disfrutar este viernes 5 con la presentación del libro Materialismo y Represión de Máximo Ortiva Facho, Manuel Rodríguez, Gabriel Marazzini, Anselmo Lesto y, por supuesto, la presentación de Telminancia. Ahí vamos a estar. Las chicas se visten en Shanishen Alta Costura. Esto es en Dianfunes 242 y por eso están tan bellas. Claro que sí. Y los pibes, que mirá lo que son una maravilla. Tenemos para todos los gustos. Vamos a estar con la FAO. Ah, el 13 de junio la FAO se presenta en la previa, sí. Este Chacabuco 554. En Nueva Córdoba, el día que llega con Estel Milanzi, están en Buenos Aires, ellos están acá, nos dividimos. Muy bien, muy bien. Llega muy el bien. Baile funk a Nueva Córdoba, ¿eh? Ahí está, funk Nueva Córdoba, eso está buenísimo. Quiero agradecer a la gente de la Mariano Moreno de producción de radio y TV, así es, lo dije bien, pobre, pobre gente. No había otra cosa que estudiar, chicos. No, pero... Es que se van a cagar mucho de hambre, pero eso es la vocación, la vocación. Que, no, mentira, ustedes mírense, porque de los productores de radio y televisión que estudian, hay dos o tres que ganan guita. Sí. El problema es que son 40 los que estudian, hay que, como el... Claro. Este, ¿cuál va a ser? O hay que arreglar con De La Sol. O hay también. Que arreglar con alguno, hay que arreglar con alguno. Muchísimas gracias, me han traído una tabla para comer asado espectacular. Muy bien. Regalo. Muchas gracias, porque si hay algo que hago es comer asado. O sea, ahora que, Álvaro Alcaraz, mi médico, me sacó la vesícula. Sí. Y que Diego me tiene más o menos ahí, mi otro médico, bueno, estamos la come sin culpa. Estamos en condiciones de comer sin culpa, muy que bien. Eso está buenísimo. Señores y señores, llegó el momento de presentarles al mejor stand-upero que tiene Córdoba. ¿Ok? Oh. Llena todos los escenarios donde va y se trata del señor Emanuel Rodríguez Fuerte. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Le hago un ¿cómo par le va? De, un par de preguntas antes de empezar. Hágame, a ver. Yo no fui invitado a Pensar con Humor. Capaz que sí, no le llegó la invitación. ¿A usted lo invitaron? No, pero cambié el celular hace poco, capaz. Ah, capaz que. Capaz que. Ahora, pregunto, Pensar con Humor, se llama sí, el festival, sí. ¿No es cierto? Que se van en todo coro, en sí. Todos lados, vayan, que está buenísimo. Ahora digo, es para los que piensan como ellos. Claro. Digo, no, pensar sí, sí, sí. Con... Pues yo le pondría Pensar con De La Sota es Humor, por ejemplo. Una cosa así. Una sí. Cosa así. O Pensar con Tumor también puede ser. Pensar con Tumor o Pensamos como ustedes con Tumor. Bueno, felicitaciones, ¿no? Porque nuevamente han demostrado coherencia en la organización del festival. Sí. Me parece muy bien. Sí. Yo no debería comentar esto, es una infidencia, pero a mí... alguien que estaba muy cercano a la programación. Organización. A la organización. Me había dicho, vení Manuel acá, vas a actuar acá. Ay, en este usted lugar. Se puso chocho, dijo, voy a actuar. Pero qué gesto de apertura democrática. Le dije, ¿estás seguro de esta invitación? Sí. Y este me dice, sí, más vale, que eso, lo manejo yo te pongo ahí. Sí. Le digo, pero boludo, te van a decir que no. No, no hay problema, te cuento acá. Bueno, fueron pasando los días, llegó la presentación del festival y no llegó ningún mensaje ni nada. Y hace poco le dije, che, se canceló lo mío ahí, ¿qué pasó? No se dio. Y dice, no sé, yo no estoy manejando eso. ¿Pero cómo? Le habían sacado el manejo al toque. Eso es humor, muy bien. Yo le voy a contar tu infidencia. ¿Qué? Hermosa que pasó. ¿Sabes? El flaco Pailo se enojó lo que no nos habían invitado el año pasado. Sí. Y me ofreció el espacio de él. Sí. Me dijo, venís y te subís conmigo al escenario. Pues yo no acepté, sí. Obviamente. Pero el gesto alucinante y hermoso de mucha gente que entiende la diversidad cultural, que entiende que tenemos que ser varios. Nosotros hemos tenido mucha gente en este programa que no piensa como nosotros. No, más vale. Yo recuerdo también que los galenos tuvieron un gesto parecido. Los galenos, cuando los invitaron, me invitaron a mí a subir al escenario. Claro. Y yo hice ahí, pude hacer un poco de stand-up en el Teatro Real. Así que vaya también un abrazo de agradecimiento. A Jorge Lewitt y a todos. A Lewitt y a Presman. A Carlos Presman y a todo eso, es así. Y Jiménez. Bueno, y a Jiménez, por supuesto que sí. Hay gente que está bastante por encima de esas cosas y que le hace mucho bien a Córdoba, y nosotros nos sentimos orgullosos también de que se haga este festival, aunque no inviten a un montón de otros artistas que tampoco han sido invitados por ser críticos o por tener una voz disonante, pero a todos aquellos que los llevaron al festival este año, toda la suerte y ojalá
Córdoba acompañe estas cosas, porque si hay uno de los símbolos de Córdoba es el humor, y está muy bueno que se haga un festival del humor. No sé si es pensar con humor, pero es un festival del humor y está ahí. ¡Emanuel, a lo suyo! Bueno, muchas gracias. Hablando de estos temas, ustedes saben que la semana pasada el gobernador de Córdoba empezó a tener su programa propio de televisión en un canal de la televisión porteña. O sea que ahora De la Sota tiene La Voz del Interior, Cadena 3 y este programa propio en la televisión porteña. Va avanzando el muchacho. El programa sale en Crónica TV, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Porque Crónica TV es un canal especializado en dar noticias policiales y De la Sota es un gobernador especializado en producir noticias policiales. Muy bien. Entonces, tenía cierta lógica y además tiene cierta lógica que salga en Crónica porque el gobernador De la Sota no tiene tantas chances de ser el próximo presidente de la Argentina como si tiene chances de ser el próximo invitado bizarro de Anabel Asca, ¿no? De la Sota puso un montón de dinero para que la línea histórica fuera Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, José Manuel De la Sota, y el resultado va a ser que la línea histórica sea Amigacho, Zulma Lovato, José Manuel De la Sota. Bien, muy bien, muy un aplauso bien. Para el gobernador. Un aplauso para el gobernador que va a suceder a Amigacho ahí con Anabel Ascar. El programa se llama Buen Día Argentinos. Y lo raro es que todavía yo no he conocido un solo argentino que considere bueno un día que comience con De la Sota hablándote en el televisor. Un bajón, yo lo vi el otro día y me estaba comiendo un desayuno que era igual al programa, igual al cobrador. No. Sí, un vigilante y un mate lavado. No estaba. El programa ahí, es muy gracioso el programa porque empieza con una placa que dice: el próximo presidente de los argentinos tiene algo para decirte. Muy bien. Y te muestran una foto de De la Sota. No. ¿Cómo es? No me mientas así. Te ponen a De la Sota ahí que empieza a hablar en ese tono de maestra jardinera que usa. Usó un tono tan de maestra jardinera que estaba viendo el Padre Gracia y se excitó al Padre Gracia. No. Imagínate lo que fue una locura. Lo cierto es que sale a decir que a pedir debate, sí. Que los candidatos con chance tienen que ir a debatir y los candidatos de los partidos más pequeñitos, dijo. Ajá. Pequeñitos, usó ese término para describir a los partidos. En general, un político cuando habla de partidos chicos dice partidos jóvenes, claro, no dice partidos nuevos, pequeños. Claro. Pero bueno, De la Sota no puede decir partidos jóvenes porque si un policía de la Sota escucha que De la Sota dice la palabra joven, va y le pega a alguien. No. ¿Dónde hay un joven? ¿Dónde? Porque esto es una locura, ¿eh? Dijo, propuso en otro de los programas De la Sota reducir al 90% el impuesto a las ganancias. Sí. Uno se preguntará, ¿y entonces cómo vas a financiar el Estado? Claro. Bueno, de la misma manera en que está financiando el programa de Crónica Televisión. ¿Cómo? Cogiéndose a los cordobeses. No. Preparémonos para que nos pongan impuestos a lo que venga. No como ahora, que tenemos impuestos a cargar nafta, impuestos a circular en rutas que están todas rodeadas de tachos. Pagás peaje por andar en ruta sin terminar, una locura, solo ocurre acá. En ninguno de sus programas de televisión De la Sota habló de la purga en la policía. Vio que hubo una purga en su fuerza policial, que muchos especialistas lo definen como una base Avon. ¿Base Avon? ¿Por qué? Sí, porque fue medio berreta, pero no deja de ser un buen maquillaje. Está bien, pasa. De la Sota inauguró su fuerte y dice que ahora tiene una policía de pacificación. Muy bien. Policía de pacificación. Es decir, ¿cómo lograr la paz con la policía de la Sota? Es como coger para lograr la virginidad, ¿viste? No va a funcionar. Este fin de semana se conoció un memorando que le pasaron de la fuerza policial a los policías para decir que bueno, que la corten un poco, le dicen y le ponen en un memorándum que no es delito andar merodeando, que no todo merodeo constituye merodeo. ¿Cómo? Sí, así dice. No todo merodeo constituye merodeo. Y bueno, los policías dicen, ¿qué mierda? Bueno, siguen pegando, obviamente, ¿qué es eso? Y le pusieron ahí que no es delito andar bien vestido también. No es delito no andar bien vestido, lo cual, bueno, tranquilizó un poco al diputado Olmedo de Salta, que puede venir a Córdoba tranquilamente sin que nadie lo cague a palos. Una locura lo que está pasando. Pero hoy se conoció también que en Estados Unidos, en lo que va de 2015, murieron 400 personas a manos de la policía. Sí. 400 personas en lo que va del año murieron a manos de la policía. De la Sota vio eso y dijo, ven, ¿no entienden que estoy poniendo a Córdoba en el primer mundo? Gracias. Emanuel Rodríguez.
Después no entienden por qué no nos invitan ¿por qué no invitan? No te ortivé, loco. Invitaron al chico. Señores y señores, nosotros nos vamos con la Funky Animal Orquesta y volvemos mañana, mismo horario, mismo canal, si de la Zeta quiere. Chau, pásenla bien, ¿eh? Chau. Just give me some more. Come on, now. Feel the heat. Just give me some more. Let's move it. No, 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 no. Just give me some more. Come on. Just give me some more. Ooh. Right. Shit. Just give me some more. Come on now. Just give me some more. Let's move it.